Por aquí tenemos a tres bellas mujeres. Una de brazos, una de pie y la otra de a caballo. A ver para dónde vamos hoy, el día de hoy, chicas. Rumba los. Es una sorpresa, es una sorpresa. No le vamos a decir hasta que llegue. Ah, es sorpresa, rumbo a los mangos, vamos. ¿A dónde va? La Marta va mascando su chicle. Comiendo chicle, vamos. Y ahora ya vamos a la chimbimba y a oso. Se quise, se quedó nieve. Llorando. Pues. Ah, nieve se llama. Nieve. Bueno, pues, aquí mostrándoles estas tomas. Aquí van de camino las muchachonas y muchachones. Se llegó el momento. Y vamos al 100. Vamos al 100. Vamos al 100. Bien, hija, como que es chibolita. Oso, 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 oso. Oso es el compañero de las caminatas. A la sorpresa, a los palos de mango. Sí, a los palos de mango, no palos, no que palones de mango. Oso, 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 oso. Bueno, pues por aquí ya se acercó la familia. Veo solamente la mochila que. Bueno, entonces. O sea, como quien dice que ya cumplió el momento que le había prometido, ¿verdad? Sí, de sacarlos afuera. De sacarlos afuera. Bueno, entonces. Ahí, hoy está todo diferente, ya vieron. Ya vieron que está todo diferente. Ya la Marta está deleitando en una rica rama. Mientras que el abuelito aquí, pues, aquí va a hablar. Empezar a querer. Sí, yo, no los yo vi de los lacitos. Ah, pues los dejó. Los dejó, amigo. Yo. No, aquí están, ve. Me salvó la campana. Le van a poner la maca, mamá. Venga, aquí. Bueno, ahorita venimos a una tarde de campo a disfrutar bajo esta belleza de árboles. Son unos palos de mangos antiguos porque según se ve tienen buenas historias. Como que anda algo de sueño, ¿vale? Ah, sin que viera que anda. Desveladita. Un dolor de cabeza. Desvelada. Bueno, pero hacemos pues todo lo que podemos para que usted los acompañe a estar a con nosotros. El sueño aquí. O a que nos dé más sueño. Vamos a ver dónde están. Peleando están ya, mire. No, le dice, esas ramas se van a quebrarles, hermano. ¿Eh? Un gran peso. Aquí los abuelitos pues
poniendo la hamaquita de Isamar Abigail. Gracias a Aventuras Parejita. Es el regalo que le compramos a la niña de lo que ellos mandaron. Y andamos al 100, ¿verdad? Ah, sí, al 100. Ah, no, y ahora andamos al 100. Al 100. Va a caer muy alta, pues. Vamos a ver. Si la vamos a estar. Mientras que Marta se deleita en una rama. Cuando le dé la batre en la chontoca, ya va a ver. Bueno, entonces por aquí. Gracias a Dios no habían vacas y no les dejan perder. Igual a la, ¿cómo se llamaba? Cubana, ¿no? La beta de. Que allá aquella familia donde fuimos a visitar. Bueno, no habíamos ido directamente a visitar a la familia. Nunca a visitar. No creo que nos va a aguantar. No, que le dije que ha traído uno, yendo para acá. Vale. No va a aguantar. Vaya, agárrate de allá. Yo de aquí porque no va a dejar que se asiente la maca. Ay, Dios mío. La vamos a dejar que descargue de esto. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Siéntela. Quedó muy bien. Va por bajito. Ay, quedó. Así es, ¿eh? Eso. Y póngale la masilla. ¡Qué vida! ¡Oh, oh! ¡Qué galán! No, póngale mejor la hamaca. Póngale la hamaca, que sí. ¿Qué tal le cae la basura? No. ¿Sí? Bien, no, bien, bien, así bien, se cubrí la basura. Pues póngala así como la está. Mami. ¿Chifla, Martín? Bueno, pues aquí los abuelitos ya le pusieron la maquita a la niña. Ahora vamos con leña para el café. ¿Para el café? Leña para el café. Anda algo preciso el domba. ¿Cómo se siente de ahorita ya? Bueno, ahorita ya descansó porque ya la niña está allí, va. Ya descansé, ratito los brazos. Sí, me picó un comején. Pues muy bien y muy agradecida ahí con toda esta gente linda que nos está apoyando. Pues yo se los agradezco mucho por ese lindo apoyo y ese aprecio que nos han tomado cada uno de nosotros. Muchas gracias por siempre estar ahí saludándonos, pues, que Dios los bendiga y me los tenga con buena salud a cada uno de ustedes también y decirles que también se les aprecia muchísimo a todos. Saluditos. Hable. Ay, también recuerden siempre darle like y apoyar. ¿Y qué andaba haciendo allá, pues? No, que no quería venir, pues. Sí, no quería venir. Ay, yo no quiero ir a esos palos de mango. Uy, está bien dormida. Oye, está despierta. Ay, por Dios. Bueno, entonces vamos a ir despidiendo este video. Y ya por allá, pues, como pueden ver, está mi mamá con mi papá juntar fuego. Vamos a juntar fuego y luego, pues, vamos a proseguir porque trae una sorpresa. Allí sí, no sé yo, ¿y usted? Ni Marta, yo escuché a mi mami que tiene un menú que va a preparar aquí en el campo. Oh, como pueden. Bueno, yo sí sé el menú, pero no lo voy a decir. Okay. Es algo que. Huevos. No. Picados, doctor, dice la canción. Yo no sé nada más. Pero sí, es algo que a mí me encanta. Huevos picados, doctor, huevos picados. Pollito con papas, dice una canción. Como pueden ver, estamos
en medio de la naturaleza, donde solamente la brisa natural los acompaña. Y porque mira, alrededor está bien verdecito, aquí donde estamos, ¿no? Sí. Así que vamos a despedir este video, Denita, mandarles un beso a todas las amigas y amigos. Para toditas, que lo cacheve, que nos están mirando, pues muchísimas gracias por siempre estarnos acompañando en cada video. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Decirles que se les quiere mucho. Saluditos para todos. Un besito para mí.